Dios adentro. ¡Gloria a Cristo! Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bien hecha, por dentro y por fuera. Gloria a Dios. Y debe decirle que lo que Dios habla se cumple cuando es Dios. Esa palabra se la dio por esta boca de rebajo. Y mira, está rebajando bastante. Gloria. Y linda que está. Gloria. Aleluya. La gloria sea toda para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Allá mi mamá en Puerto Rico, yo siempre le platico a ella los mensajes que Dios me da, pastora. Qué lindo. Que mi mamá fue pastora en Puerto Rico, en Guayama. Soy de Guayama. Y yo le dije, mami, fíjate que me puse a escuchar por la internet una predicadora, pero ya ella estaba terminando, estaba dando el llamado. Y yo dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve? Gloria a Dios. A la iglesia, Dios mío, Señor, donde me hicieron la invitación a predicar. Gloria. Y ahí rapidito. Porque es que cuando usted se hace amigo de Dios, gloria, usted no tiene que estar buscando en internet mensajes de oro. Ni copiando de nadie. Ni buscando de Dios. Aleluya, y otras cosas. Porque usted es quien tiene que copiarse de Jesucristo. Aleluya. En Efesios, como el tema es, ¿cuál es el tema, pastora? Entrando en guerra espiritual en estos últimos tiempos. Alaba, ese es el tema de la campaña. Para que crean en Dios. Te lo voy a mandar a. Aleluya. Ese lema de. Para que crean en Dios. Ese lema me lo dio el Espíritu, alaba. Aleluya. Busca ver qué pentecostal tiene ese tema. Gloria. Para que crean en Dios. Aleluya. Alaba. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6. Aleluya. Te amo, Jesucristo. Del verso 13 hasta el 17. Y alaba. Cuando todos lo tengan, digan un amén. Amén. Aquí vino, aleluya, un pueblo que está en ambiente de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a santo. Gloria a Dios. Porque los muertos son los que no alaban, alaban. Amén. Y aquí hay un pueblo que está vivo. Amén. Y si en esta noche estás medio muerto, hoy te despierta. Amén. Gloria. Alaba. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Efesios capítulo 6, verso 13 al 17 dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, no con la mentira, aleluya, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que esa es la palabra de Dios. Y sentarse, aleluya, y dígale al Espíritu Santo, háblame en esta noche, Señor. Háblame en esta noche. Háblame en esta noche. Háblame en esta noche. Que necesito palabra tuya. Que necesito palabra tuya. Aleluya. La primera que Dios le habló fue a la predicadora. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y alabo Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Bajo el tema, ¿qué armas has perdido tú para entrar a la guerra? Gloria. Aleluya. ¿Qué armas has perdido tú
para entrar a la guerra. Gloria, 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 aleluya, gloria sea al Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vive mi rey. Aquí como podemos ver, la batalla de hoy en día es la oración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo. Esa es una batalla grande. Santo. Que hay en el pueblo del Señor. Déjeme decirle que hay templos, hay lugares que ya hasta el culto de oración lo han eliminado. Gloria a Dios. Y una iglesia, un templo donde se quita el culto de la oración, es una iglesia fracasada. Amén. Porque orar es hablar con Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Pero lamentablemente, hoy en día, gloria sea al Señor, muchos prefieren desviar más. Gloria a Dios. Y hablar más con el hermano, con el amigo, con el vecino, con el familiar, que hablar con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Amén. Gloria a Dios. Que hasta dentro de los mismos cultos están con el teléfono testeando mientras Dios está hablando. Amén. Gloria a Dios. Pero tengo noticias para ti. Gloria a Dios. Como no sabemos el día ni la hora en que Cristo viene por su iglesia, y tú eres uno de esos que en esas tres maletas vacías no te vas y te quedas. Gloria. Aleluya. Gloria, gloria sea al Señor. Han cambiado la palabra del Señor por trepar tabletas dentro de los altares. Porque es muy buena. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Mi alma la Gloria a Dios. Y la batalla de hoy en día es la oración. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? A su nombre, gloria. Aleluya. Santo Jesús. Gloria. Gloria. Porque hoy en día, por la oración, han traído dentro de los templos entretenimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Entretenimiento, aleluya, de pantomima. Gloria. Entretenimiento de show. Entretenimiento de más que media hora de oración y el resto poner al pueblo viendo una movie. Gloria. Alaba. Gloria. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria. Alabado sea el Señor. Y alabado el Señor. Entretenimiento de muchos conciertos. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Alabo esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Y Dios no quiere que su iglesia, en estos tiempos duros y difíciles, aleluya, esté en un entretenimiento. Gloria a Dios. Dios quiere que su pueblo y su iglesia estén alerta. Amén. Porque estamos en tiempos peligrosos. Aleluya. ¿Qué armas has perdido tú para entrar a la guerra? ¿Has perdido esa arma de orar cuando orabas por las madrugadas? Gloria. Usted es pastora y yo me eché a reír. Aleluya. 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 ¿Usted sabe por qué? Porque ese zapato me viene persiguiendo en profecía bastante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es que ya está la pinta, ya se me ve de pastora. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo eres mi Dios. Pero yo lo quería, pero no lo que yo quiero, lo que dice el Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dice a mí, me llevó a su palabra y me dice, mira mi sierva. Porque yo puse mi palabra, mucha es la mies y pocos son los obreros. Gloria a Dios. Donde viene por ahí usted ve, aleluya, una obra abierta, una iglesia, un templo abierto. Pero ese obrero fue llamado por Dios o se puso él. Gloria a Dios. Ese obrero que está agradando a Dios o no está agradando a Dios. Aleluya. Levantando varones que esperan. Aleluya.
aleluya. Gloria a Dios. El amor a Dios, no por hombre. Gloria a Dios, aleluya. Vive rey, aleluya. Aleluya. Ya empecé a temblar. Y cuando yo tiemblo, es que la unción está descendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno es Dios. Dice el 13. Por tanto, esto es una advertencia y una alerta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice una sí y otra no. Te dice eso, eso viene en un package. En un paquete completa la armadura. Porque si tú no te pones la armadura, aleluya, gloria a Dios, te pones más que la de la cabeza, pero no te pones la del pecho. Ah, aleluya. El diablo no te podrá coger por aquí, pero te tira por el corazón. Gloria a Dios. De las iglesias, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es una campaña de guerra. Gloria a Dios. ¿Usted se cree? ¿Qué usted se cree? ¿Que el enemigo está contento? Que se levanten mujeres de Dios. Aleluya. Y hombres de Dios a guerrear en estos tiempos peligrosos. En estos tiempos difíciles. En estos tiempos en que el pueblo de Dios ya no ayuda casi. Ya no ora. Esta es una de las armas que has perdido para entrar a la guerra. Predicando, dijo, no, porque hay personas con mensajes recalentados. Pues déjame decirte, a mí me verán en muchas iglesias con este libro de madera. Gloria a Dios. Gloria pero a Dios. Si aquí no hay más de 15 y 20 mensajes que Dios me ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando repito uno es porque el Espíritu me dice, ese, gloria. Necesito que lo lleves a aquel puente. Gloria a Dios. A predicar y dicen es una vergüenza. Yo decir, ay yo no sé, yo estaba viendo a Dios y me cambió el mensaje y me es y lo otro, pero yo te digo una cosa, Dios no tiene dos bocas. Amén. Ah, ahora, en último tiempo o en último momento, Dios, por salvar una alma que llegue de visita, si sí te puede aleluya. Cambiar el mensaje gloria a Dios, para aleluya. Solamente gloria esa alma que está ahí. Amén. Aleluya. 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 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál día malo? En el día que te vienen tus pruebas. Amén. En el día que vienen tus tribulaciones. No esperes que te llegue la prueba. No esperes que te llegue la tribulación. Pues entonces, gasta la alma. Me dice, oiga, pero usted viene por una iglesia tan lejos para acá. Y no es que yo vengo a predicar. Aleluya. Y yo cuando me bajé dije, ay Señor, no me dejes en vergüenza. ¿Usted sabe lo que me dijo el chofer? Es que los peñones hablan. Aleluya. Gloria a Dios. Me dice, miren, usted no va a pasar ninguna vergüenza porque con usted va Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día cuando te dice aleluya, gloria a Dios, el jefe, en pura Navidad, no hay más trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. Llegó la tormenta Sandy y perdiste todo. Alaba. ¿Y usted se cree que no hubieron cristianos que perdieron también sus cosas? Déjeme decirle que sí. Yo conozco una tremenda pastora, sierva de Dios, de la senda antigua, varona de Dios, con su esposo. Y lo perdieron todo.
Cristo, porque vivían para Coney Island. Gloria a Dios. ¿No se da cuenta? Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Santo es Dios. Te alabo, Jesús. Para que podáis resistir en el día malo, porque para resistir, usted tiene que ser resistente a cuando viene esa prueba. Aleluya. Usted sepa agarrar las armaduras que Dios le dio, que usted tiene que estar supuesto. Usted como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, como pastor, como evangelista, como misionero. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Esto está descendiendo de arriba. Es que hay muchos que yo los uso poderosamente en los altares, los uso liberando, los uso sanando, los uso salvando, y hacen como Elías en el momento de la cueva de esta depresión. ¡Ay, santo! Santo, aleluya. Está muy fuerte. Santo, aleluya. Yo pasé por algo muy fuerte. Santo. Mira, cielo, tú no sabes lo que yo pasé. Gloria a Dios. Mira, mi hijo me cayó preso. Santo. La hija mía se fue con el novio. Aleluya. Entonces, santo, el marido mío se fue con la secretaria de la iglesia. Santo. Ah, entonces, ay, santo, oye esto. La diaconisa se llevó a la chica. Gloria a Dios. Ay, aleluya, santo. Aleluya. Y por ahí sigue. Gloria a Dios, aleluya. Ah, y dejaron a Dios. Aleluya. Que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, después que pasaste esa prueba, que fue un huracán peor que Sandy, sí, porque déjeme decirle, mire, usted no sabe una cosa, que hay pruebas que son chiquitas y tiran al cristiano más para afuera que una prueba grande. Has pasado una grande y te quedaste. Pero que no te llegue la chiquita que te quitaron el carro, que ahí te fuiste. Gloria a Dios. ¿Es así, varón? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que no tienen fuerza para entrar a la batalla. Gloria a Dios. Mire, si muchas veces, mire, estos cielos están tan contaminados. Y este, ¿qué dice la palabra? Que este mundo, ¿quién es el que lo dirige? Este mundo está gobernado y está dirigido por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero si Dios te dio la armadura, aleluya, y está en la palabra, y Dios te lo ha revelado, y Dios te lo sigue hablando, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tú quieres? Que venga Jesucristo, perdón, te muestre las heridas. Gloria, gloria a Dios. Si el mismo Cristo, para poder ir donde el Padre nuevamente, tuvo que entrar en guerra en la tierra. ¡Gloria! Y pedía hasta él mismo entregarse en la cruz. Por eso le dijo a su padre: pasa de mí esta copa. No como yo quiero, sino como tú, mi padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted se cree que es fácil. Yo estoy aquí predicando, pero usted se cree. Mire, yo le regalo unas pocas de mis pruebas. Y de mis llantos y de mis dolores, si los quiere. Aleluya. ¿Usted se cree que es fácil usted predicar y traer palabras de aliento a otro cuando usted está pasando por pruebas grandes? Gloria, por desprecio Dios, dentro del mismo pueblo. Gloria a Dios. ¿Ah? Ay, santo. Óyeme, ¿pero qué es eso? Gloria a Dios. Que tú vas a la casa de Dios. Santo eres mi Dios. Santo eres mi Dios. Aleluya. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. ¿Quieres ya que di? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya que él usa la educación de Jesucristo. Aleluya. ¿No me saludaste? Pues yo vengo de ti. Ah. Amen. ¿Qué? Praise God. Amen. Gloria a Dios. Amen. A mí me saludó. Y ya yo estoy cansado de saludarlo. Y a mí, mira. Aleluya. Y en ese momento suena la trompeta. Sí. Amen, praise God. Tuviste muchas pruebas. Y por un saludito que no te dieron, sí, te quedaste. Gloria a Dios. Praise you, Lord. Entonces viene el maligno y te mete esa espina en el corazón con tres hermanos. Y ya lo empiezas a ver que, como dicen allá en Puerto Rico, yo no sé acá, pero en Puerto Rico dicen,
lo mastico, pero no me lo trago. Esa chiquitita, la que di, es que no la soporto porque se cree que me va a quitar a mí. Aleluya, aleluya, el templo, la iglesia, se llama, hermano. Gloria a Dios. Praise the Lord. Lo más que hay allá afuera son almas para no buscar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se da ni la Santa Cena. Gloria, aleluya. Dios, aleluya. ¿Ah? Santo, eso es rienda. Dale al cristiano que siga pecando y haciendo lo que se le haga. Gloria a Dios. ¿Ah? Santo. Sí, miren, mientras más derecho anda el pueblo y más temor se coge dentro de la casa de Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dios me ha enseñado muchas cosas. Gloria a Dios. Para el día que si es que algún día pastoreo, santo, no haga lo mismo que joven, santo, que he visto por el redil que está sentado en una silla, santo, gloria a Dios. No vuelva yo a hacer lo mismo. Gloria. Porque que mucha gente se olvidan, gloria, aleluya, que un día fueron ovejas y fueron sentadas. Gloria a Dios. Alá, entonces cuando te vienen y te pones, el santo Señor le place. Gloria a Dios, aleluya. Ponerte a pastorear a muchos que Dios sabe que son dignos de ponerlo. Y otros que ellos mismos se ponen y se llaman porque el concilio los instala. Gloria, gente que está mal delante de Dios. Gloria, gloria, gloria. Es un sueño que yo pasé por la gran tribulación. Gloria a Dios. Y en ese sueño yo vi que se quedaron pastores. Santo, y uno decía, aleluya, me quedé. Santo. Por no decirle la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos se van a quedar. Santo. ¿Por qué? Porque todavía no han sabido perdonar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Muchos se van a quedar. Santo. Porque Santo le falta esa armadura en el Santo corazón de él. Gloria a Dios. Que entre el perdón. Aleluya. Pero el perdón con el olvido. Porque hay muchos que dicen, yo perdono, pero no olvido. Santo. Aleluya. Santo. Claro está. Tenemos al consciente y eso no se te va a olvidar. Gloria a Dios. De que me dieron un empujón y me trataron, eso no se me va a olvidar porque no estoy allá en el psiquiátrico. Aleluya. Pero sí, santo, perdoné, olvidé. Gloria a Dios. Pero esa raíz que el diablo quiso santo ponerme, santo, esa espina, santo, la saqué. Y ya cuando veo a esa persona, ya la veo con amor. Aleluya. Con amor. Aleluya. Es que Cristo quiere que tú mires a tu hermano con amor. Tanto evangelista que hay, alaba de muchos hombres, santo, ¿ah? Y las almas perdiéndose. Gloria, aleluya, y se pelean en Facebook tirándose uno con otro. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, aleluya. Eso se llama el alma de competencia. Gloria. Yo soy mejor que tú, ¿quién dijo? Santo. Si aquí el grande es Cristo. El mismo Juan el Bautista dijo, gloria, es menester que yo vengue, porque el que santo viene, santo, es la prisión, le preguntó, ese es Cristo, ese es el Cristo, el que salva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta es una arma que han perdido la guerra. Escudriñarla. No la leen, ¿cierto? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Cuando le preguntan que dónde está Mateo, dicen que está en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Aleluya. Pero pregúntale a la novela. Que sabe hasta el nombre del galán y del galón también. Aleluya. Tiene una armadura. Aleluya, que se ha metido. Que tienes esa armadura que sacarla porque esa la Dios viene. Porque eso no te va a dejar entrar a la guerra espiritual. Gloria, el diablo lo tiene, mira así. Gloria a Dios. Duérmete, nene, duérmete ya. Que el rapto viene y te quedará. Y ahí está. Aleluya.
Amén. Ese fue el cuido de Dios. ¡Vive! Gloria sea al Señor. Y esa es una alma que dice, ¿qué arma has perdido tú para entrar a la guerra? Porque cuando Cristo estaba allí, aleluya, en aquel monte, aquellos 40 días, aquellas 40 noches en ayuno, que se le presentó Satanás su adversario, ¿ah? Jesucristo le habló por la palabra. Y hoy en día, usted tiene razón. Gloria a Dios. La tiene cogida conmigo la pastora. Me trata como antes. Y está hablando con el diablo. No se da cuenta que está hablando con el diablo. Eso es verdad. ¿Ah? Pero tú viste la diaconisa. ¿Cómo te vieron? Sí, me di cuenta. Yo no voy. Yo voy a decir eso. Gloria a Dios. Sí. Santo Jesús. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Mira ahí tú vas a crecer. Gloria a Dios. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Gloria a Dios. Si ya tienen su grupo. Mira, el grupito de Yencha con Antonio. El grupito de Juan con Carlos. Entonces, gloria a Dios. Hoy en día, las iglesias están divididas por grupos. Amen, praise así God. Dios, praise you, Lord. Esta es la mafia mía y aquella es la mafia de aquel. Y así son muchos pastores, ¿no? Yo soy de este. Unos son de Cefa y otros de Apolo. Alaba. Aleluya. Y esto tiene que pasar, hermano. No nos podemos sorprender. Amén. Muchos me están mirando serio, pero eso es gay. Aleluya. Sonríe. Gloria a Dios. Que Cristo te ama. Aleluya. Y esa alma, es la que te hace falta. Gloria a Dios. El alma de la bondad. Gloria a Dios. De la sonrisa. Praise you, Lord. Voy para 52 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tengo dos hijos. Uno de 34 y otro de 29. Gloria a Dios. Cuatro nietos, mira uno de camino por allá. Aleluya. Alaba. ¿Quién dice? Esta sierva tuvo 6 meses en Judea. Muerta allí. ¿Ah? En el ICU. Con 43 libras que se bajé. Gloria. Que perdí mis cabellos. Que mi rostro se dañó. Alaba la hora. Gloria. Y viene Dios. Gloria. Y le place Jesús. Gloria. Que le den aquella cama. Gloria. Y había una guerra entre la muerte y levantarla. Pero había un pueblo que dijo, Señor, levántala, 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 y Dios me levantó. Aleluya. Hay poder en Jesús. Amén. Gracias, Dios. Ya se ha perdido el arma de prepararse bien para ir allá afuera a dar tratado, a buscar las almas, a ir a los hospitales. Mire, el cristiano que le da miedo, pastora. Gloria a Dios. Dentro de un hospital. Ay, no, hermana, esto te llora por aquí afuera. Uy, no, que se me pega. Se me pega esa leche que tiene ella. Gloria a Dios. Esa bacteria. Aleluya. Ay, que se me pega esto. Pero ¿y por qué no se te pega lo sinvergüenza que eres entre la mesa? Santo eres Dios. Gloria a Dios. No vaya. Gloria a Dios. Para que te lo pierdes. La bendición la agarro yo. Porque yo no callo lo que Dios me da. Gloria a Dios. Ay de ti. Gloria a Dios. Si no callas. Ay de ti. Si cambias el mensaje. Ay de ti. Si lo acomodas. Ay de ti. Si lo adornas. Gloria a Dios.
rutina dentro de la casa de Dios. Ya las rutinas, los demonios ya saben Santo. Todo lo que se hace en la iglesia. Gloria a Dios. Ellos toman parte, alaban, toman parte, ellos cantan, ellos hacen de todo, ellos imitan, se sientan al lado y le dicen al otro cristiano, está cantando ya que le mira que la boca. Santo. No lo acompañes en el devoción. Siéntate. Tiene la persona. Esos son demonios que se sientan en las iglesias. Y usted da conversación. Alaba. Y le tiran la boca a callar a los cristianos. Porque el demonio, oiga bien, el demonio ese que es de mudo, así tienen a la iglesia. Todo el culto hoy. Santo. Pero si el culto lo haces tú. Amén. Por la pastora. Desde tu casa tú tienes que venir en chuclón con el Padre de Dios. Usted pastor, y le bendiga. Gloria a Dios. Y él las miró porque esos son de gesto de Dios. Que hoy en día no hay mucho. No. ¿Oyeron? Esos son de gesto de Dios. Hoy en día no hay mucho. Santo. Y le dijo a las dos, ni prima mía son. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que se convierte las clases dominicales es en una guerra de batalla. ¡Gloria! Y dejan el pobre maestro con la clase. No, que el hijo mío, no, que la olla se de la habichuela. No, que mi esposo, que el hijo mío, que si la habichuela, que si mi hijo, que si esto, hablan de todo, me lo voy a tener que ver con la Dios. En una hora uno puede hacer las cosas, en una hora uno puede hacer clases, eso en una hora se puede hacer muchas cosas. Pero si yo vengo a hablar de mis hijos, si yo vengo a hablar cosas que no edifican, que no tienen que ver con la clase, que ahora está, lo digo, yo me llevo una hora, me llevo una hora, dos y tres. Gloria sea el Señor. Aleluya. Se mueven unos fuegos extraños dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso es menester que tengamos el ojo de águila. Gloria a Dios. Y el entendimiento. Para cuando nosotros invitemos a un predicador, sepamos a quién estamos tremando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez un hombre hermana que me dijo que allá en Graham, usted sabe que allá en Graham por la banqueta. Pues allí tienen uno de esos de música del mundo. Y dice que ella iba pasando un carro, alaba. Gloria a Dios. Y vio a un predicador. Porque ustedes saben que son unas bocinas allá afuera. Gloria y ahora más que si te ponen esa de feliz Navidad y todas esas cosas, ya tú sabes. Gloria que a Dios. Si tú no estás en la roca y no te pones la armadura como tiene que ser, te va a agarrar la guerra del coquito. Del jolgorio, hermano. Es así, hermano. ¿Y con qué yo me alumbraré? Gloria a Dios. Entonces, estaba la música en todo su apogeo. Y aquel varón empezó a bailar allí en la casa. Solito. Con los demonios estaba bailando. Ay, santo. Ay, santo. Pero que pasó una varona.
Santo, y cuando esa sierva llegó a su iglesia, Santo Dios, aleluya. Que ve entrando al varón, que era el predicador. Ay, Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El bailarín. Y esa sierva le dijo al pastor, mire, que sea el predicador. Aleluya. Sí. ¿Qué pasó? No, pastor, yo vi algo en él hoy por la tarde en Graham. Y se lo dijo. Ah, pues hermana, yo lo siento, pero ya yo lo invité y lo aprendí. Oh, santo. Oh, santo. Ella le pasa una cosa a mí así. Ella me está chiquitita, dice, mira, ¿sabes qué? Vete a predicar allá a Graham, donde mismo está bailando y arrepiéndete. Pero hoy en día, porque él quedó bien con Chencha, con Juan y con Chana. Ah, entra. Entra, siéntate fornicario, siéntate adúltero, siéntate a pillo, ladrón, siéntate mentiroso. ¡Gloria a Dios! ¡En un altar de la tierra! ¡Santo! ¡Arriba! ¡Está mirando! ¡Es que todavía no se va! Y salen por esa puerta con dolor de muela. ¡Caramba! ¿Dónde está el poder? ¡Aleluya! ¿Dónde está el poder? ¡Vive! ¡En las alcapugias! ¡Caramba! Esperando que se termine el culto porque está pensando, déjame 10. ¡Déjame 5! ¡No me la venda! ¡Porque si no me la venda, te hundo un programa! ¡Eh! ¡Lo que está buscando! ¡El Sai! ¡Que la gente! El Señor está aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios. Yo quiero verme bella. Amén. Para mí. Que cuando yo tengo un altar, Señor, yo me vea bien. Qué lindo. No una mujer provocativa. Porque esa era Jacqueline en el mundo. Gloria a Dios. Y no verme como una sierva de Dios. Gloria a Dios. Cuando yo lo vi a usted, varón, yo pensé que usted era Hernando Torres. ¡Ay, escucha! De momento así, ¡Dios mío, Hernando Torres! ¡Ay, santo, aleluya! Pero se parece, ¿sabes? Pero lo estoy comparando con un varón de Dios como lo es. ¡Qué lindo, ah! ¡Santo eres mi Dios y alabo Jesús! Mire lo que dice el 14. Están, pues, firmes. Amén. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ceñido vuestros lomos Santo. Con la verdad. Santo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Aleluya. Cristo. Amén. 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 Del Señor. Del Señor. Gloria a Dios. Lo que está reinando es la hipocresía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Suena duro, pero es una gran. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios. Con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Gloria a Dios. Con esa coraza es que la iglesia tiene que vestirse. Gloria a Dios. Con la coraza de justicia. Gloria a Dios. Sea justo y no injusto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queremos ser justos para uno. Santo. Santo. Gloria a Dios. Santo. Porque para Dios todos somos iguales. Amén. La misma sangre que me limpió a mí lo limpió usted. Amén. Praise God. Amén. Sí. Que cantan bien, que visten bien, eso es, que tienen buenas casas, que tienen buenos carros, y se creen que te miran a ti como inferior. Pues déjame decirte, podrás tener tu casa, yo vivo en proyecto,
podrás tener una buena maquinón, yo tengo una bicicleta. Pero si te pasa ahora mismo, que la vez de un cable ya me lo cojo. Gloria. Aleluya. ¿Usted está entendiendo? Hay gente que se cree que porque yo le doy un poquito los bendice, quieren opacar a aquellos humildes. Que vuelve humilde. No tendrá la casa, no tendrá el Cádiz, pero tiene el poder de Dios. Con el apresto del Evangelio de la Paz. Calzado los pies. Que tienes que poner ese calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Ir ahí afuera y caminar. Gloria a Dios. Y buscar las almas. Santo. Usted no sabe que cuando usted trabaja para Dios, durante el día. Gloria a Dios. Cuando usted trabaja para Dios, aún también durante la noche. Santo. Después que usted ha hecho lo que ha obedecido a Dios, usted siente una paz. Amén. Amén. Señor, santo eres, mi Dios. Me siento tan bien contigo, santo. Porque hice lo que me mandaste a hacer, que si ahora mismo, Señor, suena la trompeta, estoy segura que me voy contigo. Que si ahora mismo vienes por mí, estoy segura que el Señor me voy contigo. Porque cuando usted hace la voluntad de Dios y tiene ese cansado puesto, usted empieza a sentir una paz con usted mismo. Porque usted se levanta la tristeza. Aleluya. ¿Sabe que hay cristianos que tienen tristeza? Aló, estoy aquí. Que tienen tristeza porque no hacen la voluntad de Dios. Que no tienen paz en su corazón. Porque no están obedeciendo lo que Dios les manda a hacer. Pues claro, tienen que venir a ellos. Gloria a Dios. Que te quite la paz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Eso es un, mira lo que es la fe. La fe es un escudo. Aleluya. Y ese escudo, el diablo se lo ha arrebatado a muchos cristianos. Gloria a Dios. Le arrebataron la fe. No tienen fe. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cristianos que no tienen fe. Y el primero que se ríe, que le arrebató, aleluya, esa fe es el diablo a muchos cristianos. Que ya no creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que ya no creen, pero ni que les oren. Gloria a Dios. Que otra hermanita le dice: pasa para que te oren. Alaba la gloria. Que dijo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, santo Dios. Gloria a Dios. Hermano, amado y querido amigo, esa fe. No, ese escudo no podemos perder. Porque una vez que usted pierde la fe, lo pierde por Dios. Porque aquí nosotros estamos por fe. No por vista. Aleluya. ¿Quién vio de aquí a Jesús para lo crucificar? Ninguno de nosotros. Gloria a Dios. Pero creímos en que sí él fue la cruz. En que sí él murió por nosotros. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. Mire eso. Gloria a Dios. El maligno te tira dardos. Gloria a Dios. Y son de fuego. Santo. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Te consume. Santo. Aleluya. ¿Qué es lo que hace el fuego? Aleluya. Te mata. Te consume. Te elimina. Te destruye. Amén. Y una vez que te quita la fe, todo eso. Gloria a Dios. Amén. Te mata espiritualmente. Ya no crees en nadie. Aleluya. Gloria. Oye la prédica que oiga. Oiga el predicador que oiga. Y estás igual. Seco, esquelético, inseco y raquítico. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo que vive. Santo. Y tomar el yelmo de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Mira lo que es la salvación. Eso es un yelmo. Santo eres mi Dios.
Alaba. Te alabo. La salvación no es cualquier cosa. Gloria a Dios. No pierdas tu salvación por cualquier cosa. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cristiano que Dios les habla, por profeta. Santo. Por su palabra. Santo. Por predicadores. En sueño. Gloria a Dios. Cristiano que Dios le habla hasta en los cánticos. Gloria cristiano a Dios. Que Dios le habla por un niño. Gloria a Dios. Cristiano que Dios le habla de cualquier manera. Santo Dios. Gloria a Dios. Por la boca de tu tanque. Gloria a Dios. Aleluya. Cristiano que alabado que vive. Diablo, mira los cojones. Gloria a Dios. Santo. Ay, santo. Gloria a Dios. Ay, poder. Ay, gloria a Dios. Santo. Gracias. Y el Señor me está mostrando cristianos aquí. Gracias, Padre. Que han pasado por gracias, la vida tan padre. Grande que ya no creen nada. Gracias, Padre. Santo. 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 Aleluya. Que ya no los mueve nada. Gloria a Dios, aleluya. Que ese primer amor que tenían estaba aleluya. Muerto. Aleluya. Ya se fue. Está muerto ahora. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Gloria, gloria. Aleluya. Vive el Rey, aleluya. Que es la palabra de Dios. De Dios, aleluya. Esta es la espada gloria que alimenta tu alma y gloria mi a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si yo no como esta. Gloria a Dios. Si yo no como esta. Santo, santo, aleluya. Y me como ahora mismo una chuleta. Gloria a Dios, santo. Antes de acostarme me puede armar a mí. Aleluya. Pero si me como esta, aleluya. Santo. Gloria a Jesús, lo que tiene la oración, el altar está abierto.